Teníamos inundada la calle, o sea, estaba inundada de aguas negras. Y en vista teníamos ya 3 meses por medio de la alcaldía. Se habló con Hidrolago. Hidrolago nos hizo el favor. Hubo un momento que ellos estaban un poco desocupados y nos hicieron el favor. Pero también les pido también que por favor, que nos surtan de camiones de vacuum. Porque ahorita la urbanización Libertad necesita, porque están congestionadas todas las calles. Entonces, ese es un remedio que nos hicieron ahorita, pero no sabemos qué puede suceder con la lluvia, porque todavía no han terminado. Y estos días hemos estado aquí con la concejal Elaine Pires, que en verdad nos ha dado el apoyo para solucionar los problemas que tenemos con aguas negras. Más de 3 meses, ese bote frente de más de... Se calculan más de 70, 80 familias que estaban afectadas con esos malos olores, todo el frente de sus casas, donde en verdad había molestia porque trae enfermedad, eso trae, hay muchos niños. Entonces, menos mal que la concejal, con el equipo, y Melvin Méndez, que mandó alquilar un banco privado para poder solucionar, para poder tapar 7 tanquillas que estaban colapsadas de muchos sedimentos, se hizo el trabajo, gracias a Dios.